Después de un viaje de más de 12 horas desde Ámsterdam, ha podido llegar ese piloto peruano, Yacel Hipólito, desde Ucrania. Es el primer peruano que llega aquí a nuestro país, que ha podido salir de Kiev gracias a la empresa de helicópteros donde él trabaja como piloto. Ha sido una travesía increíble y agradecido sobre todo de poder pisar suelo peruano y poder reencontrarse pronto con su familia. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Coméntenos cómo ha sido estos días de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ha sido terrible de imaginar. Ustedes han podido apreciar las imágenes por redes sociales, por los noticieros, y ustedes pueden un poco imaginar la gravedad. Yo llegué a Kiev el día domingo y pude ver las calles vacías, los metros abarrotados de personas y los sótanos de los departamentos de la misma forma. Era desconsolador. Veías filas de carros, mucho tráfico fuera de Kiev, tratando de salir de Kiev. Llegamos a salir 12 personas por la frontera de Moldavia y hemos llegado hasta Bucarest. Esa travesía hasta Moldavia, usted me dice que ha perdido la cuenta de horas. ¿Qué ha visto en camino? Me decía incluso civiles morir en camino, en ese enfrentamiento, arriesgando su vida, ¿no? Claro, muchos ucranianos llegaron al Departamento de Ayuda de Migraciones de Moldavia, a un centro de ayuda, y podías ver muchas familias enteras en sus vehículos con sus objetos personales. Así había muchas personas y ha habido muchas entidades estatales de otras naciones que han estado brindando ayuda a los inmigrantes ucranianos. Yo quería decirle a ellos que por favor guarden la calma, que no se desesperen. Lo más importante es que ellos cuiden su integridad física, que es lo más valioso que tienen, es la vida. A las autoridades de acá en Perú yo pido que se organicen, que se organice un grupo, un consejo, y que permita estudiar el caso particular de cada peruano que quiere dejar Ucrania. Cada persona tiene una situación diferente. En donde ellos se encuentran hay ahorita fuego cruzado. Mañana me voy a encontrar con ellos, con mi familia, con mi esposa Vilma, mi hijo Máximo, Ton, Yacelito y Pablito, y voy a estar al lado de ellos en nuestro paraíso, Manrique, Pisco. Que los ama mucho. Sí, por supuesto, amo mucho. Un abrazo por fin. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Hipólito, bueno, estamos viendo, y él ha llegado, se va a retirar, se va a ir a la casa de un familiar. Va a viajar a Pisco en las próximas horas para reencontrarse con su familia después de un año y medio y sobre todo vivir este momento tan trágico y tan importante también en medio de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Está siendo ya recibido y bueno, ya se va a retirar a descansar luego de este viaje tan largo y poder ponerse a buen recaudo y estar con su familia lo más pronto.